Hey, how about you shut the f up? Amigos, bienvenidos a Nueva York. Por fin estamos de vuelta en Nueva York. La última vez que estuve aquí no tuve nada de tiempo de explorar. Pero ahora tenemos una semana completa. Los voy a llevar a muchos lugares. Ahorita estamos a punto de llegar a Times Square. Vamos en búsqueda de nuestra amiga Renata. Después de 2 horas de esperarla. Ay, excuse me. Ok, Renata, cuéntanos cuánto amas Times Square. Me... Amigos, les voy a platicar lo que está pasando. Estamos justo afuera de Best Buy. Hey, how about you shut the fuck up? Voy a comprar una cámara nueva, estoy muy emocionado, vamos a comprar una cámara nueva. Vamos, me acompañen, vamos. Amigos, estoy a punto de ir a un party. No me acuerdo cómo se llama el party, pero les dejo el flyer aquí. Vamos a ver qué tal está. Vamos, bye. Buenos días, amigos. Es un día nuevo. Estamos en Central Park. La fiesta ayer estuvo súper cool, pero no grabé el final, estuvo súper bien. Vean la vista que tengo aquí en Central Park. Amigos, ya terminé de recorrer un poquito de Central Park. Está enorme, es literal. Bueno, no literal, pero es inmenso, es muy grande. Y no me dio tiempo de recorrerlo todo, pero pasamos alrededor de 3 horas recorriendo Central Park. Y la verdad es que está súper bonito. Hay miles de cosas que hacer, miles de lugares donde tirarte el pasto y no hacer nada. Lo que sea que te guste hacer, aquí lo puedes hacer en Central Park. Ahora nos dirigimos hacia la casa, vamos de vuelta hacia el departamento. ¿Me acompañan? Vamos a la casa, vamos. Ay, no mames. Amigos, cociné y a Renata no le gustó mi pasta. No, muy buena. Es lo peor. De hecho, se ve fea, pero sabía rica. Buenas noches, amigos. Mañana será un nuevo día. Bye. Buenos días, amiguitos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y ustedes?
Estamos muy bien. Estamos bueno, aquí en Brooklyn, ya no estamos en Manhattan. Brooklyn es lo mejor. Bueno, de hecho, vamos a visitar los tres puentes porque hay tres. Y a donde voy a llevar a Poncho están los tres. O sea, la vista está increíble. Bueno, vale, tío, que vamos a enseñarle a Dios. ¡Wow! ¡Oh! No. ¡Ay, no! Bueno, vamos a ver, bye. ¿Qué onda, chavos? Ya llegamos. Hola, amigos. ¿Qué onda, chavos? La neta, súper felices de estar aquí y les voy a explicar un poco de la historia de los puentes. Bienvenidos a la historia de los puentes. Este puente de aquí viene siendo el Brooklyn Bridge. Lo hizo Brooklyn un chavo Beach. Llamado Johnny, conocidísimo, de Juárez. Aquí, el azul es el Manhattan Bridge. Y el de mero allá que se ve hasta la punta de la... es el Williamsburg Bridge. Willy Wonka Bridge. Muy bonito, gracias Renata por nuestra clase de puentes. De nada, es que voy a la escuela. Yo no fui. Bye. ¿Qué estamos haciendo? Diles que tenemos más de 2 horas esperando. Tenemos 1 hora. Esperando. Todos los fans de Poncho, neta, vivan con él. Vamos a entrar a esta exposición de CJ Hendry. Tenemos haciendo fila mucho tiempo, como 1 hora. Sí, claro. Como 1 hora y nos falta como otros 40 minutos. Entonces, ya cuando estemos adentro, les enseñaré cómo están. Súper cool. Me hubiera gustado que estuviera más grande porque me dio mucho, bastante más luz, o sea, más alusado porque la luz, más luz, sí, más luz. Pero está súper cool la idea. Tenemos calcetines gratis. Súper cool. Vamos a brincar otro rato, nos vemos más tarde. Buenos días, amigos. Buenos días, tardes. Es un día nuevo aquí en Nueva York. Estamos en Central Park una vez más. Porque vamos a hacer un picnic, compramos todo para hacer un picnic. Tenemos pan, jamón, queso, pan, jamón, queso, drinks deliciosos, unas margaritas con Tenemos todo para hacer un picnic, vamos a buscar un lugar donde podemos sentarnos. Pero así de que no haya nadie, es que está muy lleno porque es este domingo de Pascua. Ya, y tenemos que encontrar el lugar perfecto para hacer nuestro picnic. Nos acompañen, vamos, vamos, ayúdanos a buscar. Vamos, corran. Ya encontramos un lugar. Muy bien, les vamos a enseñar lo que compramos. Estoy haciendo agua para hidratarnos, pan, un baguette enorme. Ay, amigos guapos. Esto viene siendo, no se crean, tengo novio, soy súper fiel. Esto viene siendo pastita así como fría. El jamón que les contamos. ¿Qué les contamos? ¿Cuándo les contaste? Les contamos mozzarella. Mozzarella súper rico, unas uvitas. Oh, deli. Y pues lo de tomar, vaya. Este es nuestro lugar. Vale, tío, pues nos vamos. ¡Vamos! Vamos a comer, bye. Amigos, tenemos un súper, súper problema. Siento que me ayuden a decidir, que sé que no me van a ayudar porque este vlog va a salir después, pero no sé si estos zapatos, ¿qué opinan? Están súper cool, tienen algo, una cosa verde. Parecen Gucci. Son Calvin Klein. O estos. Hostia, tío, qué difícil. Amigos, ya tomamos una decisión. ¿Cuál fue la decisión? No les digas. ¿Están listos? 3, 2, 1. ¡Oh, my God! Vean ese estampado, por favor. No se crean. Escogí los zapatos brillosos. Están súper cool, ¿no? Zapatos brillosos ganaron.
Angeles. People, Lucas here. Hey, what's good? Tell something to your Mexican fans. Hola, mesa para dos. Burrito. Burrito. Poncho, you know what I mean? Yeah, he came out to class. Acabo de tomar clase con Josh aquí en Nueva York. Yeah, he killed it. You kill it. You see the footage coming soon. No, yeah, coming soon. Amigos, ¿cómo están? Es un día nuevo en New York City y vamos a ver una cosa super cool. Es una cosa nueva aquí en New York y les quiero enseñar. Vamos. Bueno amigos, y así concluye mi viaje a Nueva York. Estuvo súper, súper cool. Esta última cosa que acabamos de ver se llama The Vessel. Es una estructura que está en Hudson Yards y acaba de ir hace muy poquito, hace literal unos cuantos meses. Desafortunadamente no pudimos entrar y subir la estructura porque tienes que conseguir un ticket, que usualmente se agotan los tickets. Entonces no pude conseguir un ticket porque llegué muy tarde. Pero les recomiendo totalmente ir, está muy cool el lugar, pero sí les recomiendo llegar temprano para poder agarrar su ticket y que puedan subir la estructura, que vale la pena totalmente. Muchas gracias por ver el vlog, espero que les haya gustado mucho, me divertí muchísimo en Nueva York y estén atentos para el próximo vlog. No olviden comentar en el video, darle like y suscribirse. Vale, nos vemos en el próximo video, peace out. Y...